Nosotros tenemos superpoderes. Tenemos poderes. ¿Yo? 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 Sí, nosotros. Nosotros. Ah, claro. Lo que no tenemos es capa. Ni martillos. Ni trajes molones. Ni trajes molones. Nuestra arma súper secreta es esta. Es esta. Con ellos podemos hacer que te emociones, que te relajes. Que te animes. Que te animes. Que viajes en el tiempo. Y vivas, de nuevo, el momento al que te transporta una canción. ¿Es o no es un superpoder? Podemos transformar a las personas. Podemos transformar a las personas sin tocarlas. Sin tocarlas. Sin tocarlas. Solo tienes que cerrar los ojos y dejarte llevar. Este es nuestro superpoder. El poder de la música. 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 Señoras y señores, por la seguridad de los artistas, les rogamos que no usen las cámaras de sus móviles durante el show. Gracias. En el origen de nuestra existencia, todos somos iguales, seres humanos. Animales racionales que se diferencian de todas las demás especies por su capacidad de razonamiento y pensamiento. Con la evolución del ser, rostros, capacidades, sentimientos, ideologías y valores, nos diferenciaron unos de otros. Sin embargo, en el corazón de nuestra existencia sigue prevaleciendo la premisa universal que nos define en nuestro planeta. Todos somos humanos, seres. La diferencia no es, no puede verse como inferioridad. Al contrario, es un activo que aporta beneficios sociales a la humanidad. Nos encontramos aquí, en el mayor encuentro artístico europeo por la inclusión, donde el arte y el talento se unen para convertirse en los grandes protagonistas de esta extraordinaria noche, ya sea a través de la danza o de la música. Celebramos la integración, la inclusión y la interpretación. Pero sobre todo, celebramos vidas increíbles. Esta es la gala Más In. Thank you.
recuerda que tú tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Te desafío a que trates de ser lo mejor que puedas. Te desafío a impactar a tantas personas como puedas. Te desafío a que elijas caminos que nunca elegiste. Te desafío a que te arriesgues. Señores, Barcelona, saca de tu móvil con las luces negadas. Toda la gente, señores y señores, todos los móviles con las luces negadas. Cámaras, móviles, todo negado. Móviles de arriba, el mo arriba y abajo. ¿Están listos? ¡Conozco energía! ¡Leto Barcelona, arriba y abajo! Esta es la nuestra luz, esta es nuestra energía. Vamos todos. Este es mi hermano André. Entonces con Unity, vamos. Vosotros dicen André, ¿están listos? Queremos dominar. Vamos, 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 más fuerte. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte Barcelona! ¡Vamos! ¡André! ¡Vamos! ¡André! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias Barcelona! Te desafío a que no seas normal, pero sí que seas fenomenal. Bona tarda, Barcelona. Benvingudes i benvinguts a la gala Mesin i aquest espectacular Gran Teatre Liceu. La veritat és que fa patxoca.
Sí, saludos también a los que nos están siguiendo en directo desde el canal de YouTube del Grupo Sifu. La veritat és que hem començat amb molt de ritme, Eva. Sí, con un gran mensaje. Sí, show electrònic de ritmos urbanos amb l'Speedy, un dels millors breakdancers de Portugal, al capdavant i amb un missatge clar. Ser diferentes no significa ser inferiores, sinó increïbles. Poden aplaudir. Un missatge que us passarà pel cap moltes vegades aquesta nit, ja els hi avancem. Sí, ¿sabes lo que es realmente increíble, Ángel? Que sea hasta la sexta vez que estamos en el Liceo y que hace poquito hemos pisado por primera vez el Teatro Real de Madrid. Un aplaudiment també perquè vam estar a Madrid, no fa gaire! Avui ens oblidarem dels límits i les barreres per centrar-nos en allò que fan grans les persones, que és ni més ni menys que el talent. Tot celebrant que podem tornar a disfrutar de l'art inclusiu i de la cultura en una nit màgica, tant per la integració com també per la interpretació. Serà espectacular, ja ho veurem. Os animamos a que compartáis vuestras sensaciones y emociones a través de vuestras redes sociales con el hashtag LaGalaMásIn. Podéis usarlo para compartir la próxima actuación. Acostem-nos una mica al piano. Allà tenim la Brisa. Què tal, Brisa? Un aplaudiment també per la Brisa. Què em diries, Eva, si et digués que aquest piano l'han compartit desenes i desenes de mans virtuoses i la nostra propera artista passarà les mans també sobre les tecles? És l'Andrea Zamora, que va debutar amb només 7 anys a Ràdio Nacional d'Espanya i ja compta amb un gran reconeixement tant a nivell nacional com internacional. Sí, además, gracias a su talento, ha sido premiada con una de las exigentes galas, becas que da la Fundación Grupo Sifu a jóvenes talentos. Por cierto, muchas felicidades a la Fundación Grupo Sifu, que este año hace 15 años. 15 anys, un altre aplaudiment. A veure si us estarem tots. L'Andrea ens interpretarà una suite espanyola, l'Opus 47, l'Aragón d'Albéniz, que l'autor va crear entre el 1886 i el 1887, en honor a la reina. Bueno, pero antes de escucharla, vamos a conocer un poquito la historia de esta gran artista. El primer recuerdo que tengo de tener contacto con la música fue cuando mis padres me regalaron un piano de juguete. Ellos no se imaginarían que empecé a tocar las canciones que escuchaba en la radio, en la televisión, en el colegio. Tengo una enfermedad en los dos ojos que se llama coloboma y afecta a la retina y al nervio óptico, y tengo una vista de un 30% en un ojo y menos de un 10% en el otro ojo. A lo largo de mi carrera he intentado varios métodos para poder leer más fácilmente las partituras. Primero me las tenía que acercar mucho y ya pasé a utilizar un iPad y la verdad que me ha facilitado mucho esta tarea. Aragón ya la había tocado, pero la había tocado con otra compañera a dos pianos, por lo que he tenido que volver a hacer un trabajo de volver a aprender la obra, pero esta vez como solista. Cuando toco un escenario puedo sentir muchas emociones distintas. Al principio es normal sentir un poco de nerviosismo, a veces sientes hasta momentos de puro éxtasis, incluso te diría, por ver que el trabajo que has hecho está dando sus frutos en el concierto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, es que la música no solo nos sirve para evadirnos, sino también para que cuando hacemos deporte o actividad física, tener menos sensación de esfuerzo e incluso concentrarnos mucho más. La verdad es que aún me emociono viendo estas imágenes. La música y el deporte comparten indudablemente algo muy importante y es la pasión. La pasión fue aquello que me impulsó a seguir hacia adelante cuando hace poco más de 8 años, haciendo lo que más me gustaba, una mañana en la Sierra Madrileña de la Morcuera, montando en bici, sufrí un accidente que me produjo una lesión medular. Pero bueno, eso no me paró y acuñé un lema, no rendirme nunca. Con esa motivación, esa pasión, el amor de mi familia, decidí seguir practicando deporte, en un principio como motivación, y seguí con ese empeño, y bueno, eso hizo que hasta el día de hoy haya sido 7 veces internacional con la Selección Española de Paratriatlón, 3 de ellas con medalla de bronce, 2 veces campeona de Europa, la última vez este año ha sido bastante redondo, y bueno, como colofón, haber participado en los Juegos Paralímpicos de Tokio en la modalidad de paratriatlón y haberme traído esa medalla de bronce que tan feliz me ha hecho, como podéis ver en las imágenes, ha sido una pasada. La verdad es que nadie sabe... Muchísimas gracias. Esto impone casi más que el mar de Japón, os lo aseguro. Nadie sabe lo fuerte que puede llegar a ser hasta que la única opción que tiene es ser fuerte. Y bueno, hoy voy a aprovechar esta ocasión, en esta nueva faceta, es mi primera vez que presento una gala, para darle las gracias a mis padres que están entre el público, que sin ellos esto no hubiese sido posible, todo lo que he conseguido. Así que nada, os quiero mucho y os dedico la noche de hoy. Espero que os lo paséis bien. Gracias. Eso no es maravillosa. Qué suerte tengo de presentar a tu lado esta gala. Muchas gracias. I quina sort també tenim de poder comptar amb unes beques que premien i posen per sobre de tot la capacitat de les persones. Així que donem la benvinguda a l'escenari a Cristian Rovira, vicepresident de la Fundació Grup Sifu i un dels impulsors de les beques Desafíate. De fet, en Cristian fa entrega a l'Eva Moral d'un reconeixement per la seva trajectòria esportiva i personal. Queda't amb mi un moment, Cristian, perquè tu que ets el principal impulsor d'aquesta gala, un d'ells, per no dir el principal, explica'm una mica el perquè de tot plegat. Podem seure. Mira, per qualsevol projecte és fàcil explicar el que fas, però és complicat explicar el que ets. Nosaltres som inserció, som emotivitat, som professionalitat, som discapacitat, però sobretot capacitat. I aquesta gala és la millor manera que trobem de poder explicar el que som com a projecte. Una gala en la que estem veient molt d'art, i en aquest sentit, parla'ns una mica de les beques Superarte. Les beques Superarte ja fa 5 anys que les fem, més de 20 becats. El que tractem és de desenvolupar el talent artístic de les persones amb discapacitat.
vaquem per la formació, pel desenvolupament, pels assajos i per poder tenir avui aquí una gala com la que veieu i amb aquest nivell i amb aquesta diferència. Gràcies a les entrades de les persones que estan aquí, a les empreses que col·laboren amb nosaltres, podem i continuar fent beques i desenvolupant i mostrant artistes com els que mostrem avui. Un fort aplaudiment per tots ells, per tots vosaltres, sense els quals no seria possible això que avui estem vivint. De tot allò que té de diferent i d'especial aquesta gala, amb què et quedes? Què és allò més diferent i més especial per tu? Buah, aquesta gala són 50 persones, tota mena de discapacitats, persones amb i sense discapacitat, que conjuntament són capaces de mostrar i de fer una gala que en aquests moments no es mostra a cap punt d'Europa. Ho hem fet a Madrid, ho estem fent a Barcelona per setena vegada, ho farem a Sevilla properament, i la veritat és que les persones que venen a aquesta gala sempre surten diferent a com han entrat. Una gala única a Europa que transmet molts missatges, amb quin ens quedem? Aquí mostrem que tots som iguals i tots som diferents. I la música, al final, ens iguala a tots. Aquesta és la societat amb la que nosaltres somiem i aquesta és la societat amb la que nosaltres volem exposar com creiem que haurien de ser les coses. Persones amb i sense discapacitat que conjuntament són capaços de fer coses com les que hem vist i sobretot com les que veurem. Sí, perquè encara ens queda gala per rato. Així que m'acompanyes a presentar la següent actuació. Bé, la següent actuació és molt especial. És un trio. Els tres són beneficiaris de les beques Superarte 2020. Estem parlant de l'Andrea Zamora, que ja heu vist abans al piano. Estem parlant de l'Eric Díaz, al violoncel, i de l'Antonio Belmonte, al contrabaix. I ells tres formen un trio que han titulat Halo. Sí, sí, en honor a la cançó de Beyoncé, que és el que avui, en acústic, ens interpretaran. Així que marxem per escoltar-los. Anem a veure'ls. Però abans, el vídeo. Tenemos tres becados este año, los tres con discapacidad, que además lo que hemos hecho es coger instrumentos de tradición clásica, como puede ser el piano, el contrabajo y el violonchelo, y hemos hecho una adaptación para un tema de Halo de Beyoncé. Eric está diagnosticado de TEA, trastorno del espectro autista, que es un trastorno que afecta al desarrollo. Le cuesta mucho expresar las emociones. En cambio, con la música, que a veces toca con los ojos cerrados y ves que se mueve, realmente piensas que es como otra persona, ¿no? Tengo la necesidad muchas veces de cerrar los ojos porque ver que toda la gente está mirándome y que está centrando su atención y está usando su tiempo conmigo, pues a veces tienes un poco de presión, pero también te sientes orgulloso, ¿no? De ver dónde has llegado y dónde estás tocando y qué estás haciendo. Antonio de pequeño era un niño muy callado, muy tranquilo, pero de repente empezó a haber problemas tanto motores como de lenguaje y la verdad es que nos llegamos a asustar muchísimo. Fuimos a que le hicieran una evaluación y ya nos hablaron de autismo. Sin embargo, con la música, su padre a lo mejor tocaba la guitarra o se ponía con el piano y él le acompañaba. Era donde enganchaba y fue por lo que ya vimos que tenía capacidad musical. Yo toco el piano, el acordeón, el cajón, el flamenco, el ukelele, el violín y el huevo. El shaker. Y el shaker. Antonio es una persona que necesita que alguien le lleve las pautas, le dirija, le lleve por un camino. Yo lo que hago es trabajar en su casa lo que los profesores me dicen en el conservatorio. La música es otro tipo de comunicación, entonces es la manera que tiene Antonio de comunicarse, de expresar yo creo que todo lo que tiene dentro. No sé imaginar una vida de Antonio sin el acceso a la comunicación con la música. Thank you.
Gràcies, Eric, Andrea, Antonio, moltes gràcies. Fantàstica interpretació de música moderna amb instruments clàssics. I sincerament, crec que ha arribat el moment de presentar-vos, els que no el coneixeu, una persona, un home, que porta en el seu ADN imprès la defensa de les persones amb discapacitat. Ell és l'Albert Campabadal Mas, president de la Fundació i fundador del grup SIFU. Què tal? Aquí mateix. Bona tarda i moltes gràcies. Bé, us he de confessar que estàvem tots molt preocupats. De fet, portem setmanes preocupats i dies. No sabíem si l'Albert podia estar aquí o no, així que la pregunta és obligada. Com et trobes? Jo tampoc sabia si podria estar avui aquí. Bé, és que el dimarts passat em van operar a la tarda, 3 hores d'operació, 3 hores i pico. Em van deixar 3 dies absolutament fora de combat. Però això de la gala és màgic. Perquè, escolta'm, conforme s'anava acostant... Anava pujant. Sí, conforme s'anava acostant a les 7 de la tarda del dilluns, cada vegada em trobava millor. I realment, pues, no és que pugui tirar coets, però estic força bé. Sí, un aplaudiment per aquesta salut de ferro. És un superhome. No. L'Albert porta gairebé 30 anys lluitant pels drets de les persones amb discapacitat. Creus que realment hi ha oportunitats pels artistes amb discapacitats? A veure, la vida és molt complicada. Nosaltres, des de la Fundació, doncs, aportem tot el que podem amb les beques per gent amb ànsies musicals, amb ànsies esportives, i el desitjable seria que totes aquestes persones, doncs, a part de tindre unes vies per impulsar el seu desig, per poguessin viure també d'això. Però és molt complicat. Entre els presents hi ha una amiga meva, la Mirta Casanovas, que ha fet un llibre, El poder de la diferència, que és presidenta d'Artistes Diversos, i sempre m'ho diu. És molt complicat per un artista amb discapacitat intel·lectual que és pintor viure de la pintura. És molt difícil. Ara que parlaves del públic, veig moltes cares conegudes, també moltes autoritats entre el públic. Sí. Què els hi diries? Espera, deixa'm. Sí, digues. Sí. Perdona. És la pera. Aleshores, per les persones amb inquietuds musicals i esportives és complicat poder conquerir tot allò que volen, però també et diria que per les persones amb discapacitat la vida tampoc és fàcil. A Espanya i a Catalunya doncs, només treballen una de cada 4 persones. I si mirem les persones que tenen una discapacitat intel·lectual o una discapacitat mental, o una greu discapacitat física, orgànica o sensorial, d'aquest grup només treballen 1 de cada 10 persones. O sigui que és un col·lectiu que ho té força, força difícil. No? I aleshores, pues, bé, tots hem de, en aquest sentit, tots hem de remar i hem de fer el que puguem perquè això sigui així. Nosaltres, a Grup SIFU, tenim 5.000 persones amb discapacitat, però del que n'estem molt orgullosos és que d'aquest col·lectiu que només treballa 1 de cada 10 persones, d'aquest col·lectiu tenim 1.600 persones. I això per nosaltres és un honor. Ara sí. Poden aplaudir. Clar, suposo que molta gent del públic, amb tot el que estàs explicant, es deu preguntar com puc aportar jo el meu granet de sorra en aquesta lluita. Què els diem a aquestes persones? Bueno, aquí lo important és que tots fem el que sabem fer i el que ens agrada fer. Nosaltres, jo si vam saber fer alguna cosa a Grup SIFU des de fa ja molts anys, és reunir un grup de grans professionals inconformistes al 100%, que cada dia s'ho plantegen tot de nou i cada dia volen fer més i cada dia volen ser millors. No? Aleshores, dintre de la sala, a Espanya tenim un 10% de persones amb discapacitat i 1 de cada 3 famílies té una persona amb discapacitat. Aquí a la sala segur que aquests percentatges els superem àmpliament. No? Aleshores, tots els que estem aquí segur que treballem molt per la discapacitat. Què diria jo? Pues que continuïn treballant i fent el que cada dia fan per les persones amb discapacitat, perquè les persones amb discapacitat d'alguna manera ens necessiten, però nosaltres també necessitem les persones amb discapacitat. Albert, és un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies per les teves paraules.
Jo... No voldria marxar sense agrair pues que tots vosaltres, tots vostès estigueu aquí avui acompanyant-nos en aquesta festa. També voldria agrair la presència d'autoritats, tenim el president del senyor Oriol Junqueras, el president del partit en el govern, tenim ministres i secretaris generals del govern d'Andorra, tenim molts diputats del Congrés dels Diputats, del Parlament català, tenim també persones de l'administració catalana d'Afers Socials i de Treball. Aleshores, tots vosaltres que sou amics, gent de les associacions, aleshores, per nosaltres que ens acompanyeu en un dia com avui, la veritat, perdona, però no podíem marxar sense agrair a tots vosaltres que avui ens feu costat i estigueu amb nosaltres. Moltes gràcies i fins l'any que ve, si Déu vol. Moltes gràcies, Albert. Després de conversar amb l'Albert, no sé si us passa, però avui li entren ganes de descobrir més artistes, no? De saber fins on poden arribar... Eva, on t'havies ficat? Pues que he salido del camerino y he escuchado una voz, bueno, que me ha llevado al barroco, a la ópera, una maravilla. Home, és normal, estem al lloc ideal per l'òpera. No sé si saps que aquestes parets han complert ja 175 anys. 175. Seguro que han escuchado las mejores voces y los mejores intérpretes. Doncs sí, partitures emblemàtiques com, per exemple, la Lacia a l'Espina, que segurament és el que has escoltat en veu de la Mònica López, que és la nostra següent artista i que descobrim ara en forma de vídeo. Mi nombre es Mónica López Camacho. Estoy estudiando canto, yo soy soprano y desde muy chiquitina empecé con el piano como mi instrumento. Tanto con el piano como con el canto, creo que en ambas situaciones ha sido la música la que me ha encontrado a mí, más que yo ir a buscarla. Pues a través de mi discapacidad, con mi enfermedad, tengo esclerosis múltiple, entonces llegó un momento en el que yo dejé de andar y dejé de hablar, no podía hacer absolutamente nada, los médicos tampoco daban buen pronóstico y la verdad es que me rehabilité intentando tocar el pedal del piano. Mira, te presento a Antonio de Tabacete. Hola, Antonio. A Enia. Hola. Andrea. Hola, Andrea. Qué buen equipo tenéis, madre. Sí, sí, sí. Pero en Barcelona tocamos en el formato grande. Pues yo creo que la música te hace crecer como persona, te marca retos porque obviamente subirse a un escenario no es fácil y la música te abre una cantidad de puertas que al final hace que te superes y que tú mismo creas que eres capaz de conseguirlo. El área que interpreto es un área de Händel, en Lascia a l'Espina, es un área barroca, es maravillosa. Intentaremos mostrar sobre todo la parte del tecnicismo, ¿no?, del barroco. Es lo que dice la letra de la obra, que viene algo así como a decir el Lascia a l'Espina, el dejar el dolor, coger lo bueno de la vida. Y precisamente el artista tiene que saber decir esto es lo que hay, esto es lo que os estoy cantando, porque queremos haceros llegar este mensaje. Thank you.
principios de mayo de este año me diagnosticaron el COVID. Inicialmente, pues bueno, tuve fiebre como todo el mundo y me empecé a notar al cabo de 3-4 días que me faltaba oxígeno. Es duro la gente que está en la UCI, porque de entrada al estar entubado no hablas, al estar conectado a respiración artificial y alimentación intravenosa y tal, no te puedes mover. Y cuando llevaba más o menos ya eso, un mes y medio, casi 2 meses, y Meritxell propuso que viniesen mis hijos a la bebé. Fue un momento muy feliz cuando estuvimos los 4 juntos otra vez. Y entonces, bueno, empecé a tocar. Y ya solo pensé en disfrutar del momento otra vez, los cuatro juntos, tocándole a mi padre. La verdad es que tener a mi hija cogida de la mano y a Pau tocando el chelo, pues fue un chute de esperanza, de adrenalina, ¿no? De intentar volver a casa lo antes posible. Al cabo de una semana, 10 días, me desconectaban todos los equipos y teóricamente estaba ya sin infecciones y sin COVID. La música es una cosa muy importante para mí. Es una manera de expresarme y también de hacer a la gente feliz. Porque la música, bueno, ya le dicen que la música cura, ¿no? Us ben juro que, no sé vosaltres, però a mi se m'ha posat la pell de gallina amb aquesta actuació i també amb la història d'en Pau i del seu pare. Sí, nos ha emocionado muchísimo verte en el hospital tocando para tu padre y ayudándole a su recuperación. Acércate, Pau. I aquí està també el seu pare. Tot bé, ja? Estupendo. Moltes gràcies, Pau, per la teva sensibilitat i als dos per regalar-nos aquest moment tan especial. Moltes gràcies. Què xiules, ara? ¿Xiula? Sí, xiular és silbar en català. Ah, pues está muy chula esa palabra, ya me la quedo guardada para saber algo más de català. Sí que és maca, sí, xiula. De fet, és el nom del nostre pròxim grup, que van tenir una cançó que es va fer viral durant la pandèmia, es diu Mirada Estràbica. És un cant a la diversitat, s'utilitza actualment com a eina pedagògica. De fet, és un grup amb cançons terapèutiques i gens infantilitzants i amb un esperit crític i amb sentiment. Mira, que els coneixerem més, va. Tot està bé, tot està bé i tu també. Los Xiula somos 4 amigos que estábamos todos muy metidos en un casal de barrio donde había diferentes entidades educativas. Entonces pues nos fuimos juntando y empezaron a salir temas y empezamos a ver qué línea queríamos seguir para cambiar un poco lo que se entendía en ese momento como música infantil. A medida que el grupo iba creciendo, ocurrió como un fenómeno, que es que la gente ya nos pedía temáticas sobre las cuales escribir, ¿no? Y entonces con algunas de estas temáticas vimos que se podía hacer una canción sobre que, bueno, que todos somos diferentes y que todos tenemos cosas súper interesantes. Pues para nosotros la diversidad la hemos vivido en primera persona, ¿no? Y ya, pues nosotros haciendo música también la vivimos así y por eso hoy ha sido una experiencia muy chula ver cómo gente con discapacidad pues era capaz de también evidentemente tocar y ha habido mucha conexión. Me gusta mucho que haya muchísima gente diferente y que todo el mundo pueda tocar. Si hubiera venido al ensayo y nadie hubiera dicho nada, no me hubiera dado cuenta que era una orquesta inclusiva. Creo que todo el mundo estábamos en la misma onda. Y ha sido, pues, como un ensayo totalmente normal. Poder escuchar la canción así es como un sueño. Con el plus, súper importante,
de qué personas la están tocando, ¿no? Porque como que le da mucho sentido a la canción. Como que algunos de los versos podrían estar dedicados a cada uno de los músicos que han venido a tocar. Le da aún más sentido a la canción. Explosión aquí. Escriuen una carta i avui s'afegeixen també a la cançó l'Antonio. És tan bon músic que toca sol o en grup i està aprenent moltes coses amb els tutorials del YouTube. O l'Eric, que és un crac del violoncel i li encanta viatjar per terra, per mar o pel cel. L'Ènia, que escriu les seves pròpies novel·les. És tan positiva que amb una abraçada seva et descongeles. El Toni és molt sociable, salta a la vista. Ciclisme, esquí, judo, és un tros d'esportista. O l'Ester, que es passaria el dia en pijama. Si vas a Còrdoba, sentiràs la seva rialla catalana. Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta esperant que algun gran equip la fitxi. El Moja té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de Xiula i es torna el rei de la pista. La Jèssica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila al concert d'en Jonas Brothers. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics. El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. L'encanta tocar la farina i no tocar les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd i és molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara et ven una pulsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. L'Andrea arriba als llocs tot xinutxano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem
desafiar la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica a la meva ninona, que li falta l'equilibri però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri, però és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia i amb això vas fent, vas tancant ferida, que et segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre i ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum, mireu amunt, que la lluna del cel. La mirada poc centrada. Moltes gràcies, dic, al Ricky Arjuna, a l'Adrià Heredia, en Jan Garrido i al Marc Soto, que són els integrants de Xiula, per fer possibles lletres, músiques i escenes com la que acabem de viure. I gràcies també a la Lluna, no només per inspirar el seu pare, sinó també a tots nosaltres i a fer-nos canviar una mica la nostra mirada. No? Sí. Gracias también a la orquesta, a los alumnos y los acompañantes de la gran formación y en especial a Esther San Martín y Tony Fernández, que ya se han convertido en colaboradores de nuestras galas. Enhorabuena a todos. Bé, me sembla que ja estem arribant al final d'aquesta gala tan especial. La veritat és que se m'està fent curtíssim, eh? Sí, la verdad es que ya llevamos casi una hora de gala y se me ha pasado volando. ¿Tú sabes cuántas horas de diferencia hay entre Barcelona y Texas? Ay, ahora mateix, no sé, 5, 7, 8, ¿por qué me preguntas? Pues mira, hay 7 horas de diferencia y te lo digo porque el próximo invitado estuvo mucho tiempo viviendo en este estado norteamericano y ahí es donde descubrió su instrumento, el steel guitar, que es de la familia de las guitarras, pero con una peculiaridad y es que se toca de manera horizontal, es muy curiosa. Ah, doncs a veure si descobrim més coses del nostre següent artista, en Manel Ortega, en el vídeo. Oh yeah! La música para mí, yo creo que es la primera de mis aficiones. No hay otra. Y la pintura está bien, ahora estoy liado con el cine también y haciendo 4 cosillas. Y 4 cortos, entreteniéndome, más otra cosa. Pero la música es todo, es todo. La música para mí es prácticamente todo, porque es que me paso el día escuchando música. O sea, es que es una cosa que yo pretendo, no me gusta el silencio. O sea, en cuanto oigo el silencio, o sea, tengo que buscar algo y poner música. O sea, que no puedo vivir sin música. En el 2014 sufro el ataque de una bacteria, se llama estreptococo piógenes,
que es mortal, es mortal. Yo creo que en el hospital éramos 8 personas y me salvé yo, ¿no? Con lo mismo, ¿no? Los demás murieron las primeras 24 horas, ¿no? A mí dejó sin las dos piernas y sin ningún dedo en las manos. Y claro, te planteas la vida de una manera muy diferente, ¿no? O bajas por la ventana o bajas por las escaleras. Solo hay dos maneras de salir del hospital, ¿no? Una de ellas no te lleva nada y tus hijos se quedan sin padre, ¿no? Y la otra es echarle muchos huevos a la vida, ¿no? Y tirar por la escalera. That's life. That's life. That's what all the people say. Bueno, la canción, la eligió Manel porque es una canción que estaba en un primer disco de una banda que se llama Stray Cats y que cuando salió esta banda a principios de los 80, pues bueno, nos gustó a todos. Entonces en ese disco había un tema que se llama Wild Saxophone, que estaba inspirado, bueno, es prácticamente el mismo tema de un tema de los años 50, se llama That Mellow Saxophone. Y entonces, pues bueno, pues ahí pensé en esta canción y dije, ¿por qué no? ¿No? Entonces, claro, como contamos pues, con colaboraciones de grandes saxofonistas que hoy estarán aquí para ensayar un rato, pues ahí nos liamos y hemos decidido hacerla. Bona nit, Barcelona! Every time.
sobre marcha, ¿no? Ahora, porque si no, no vamos bien. Barcelona, os quiero de pie. No sé qué sentados. Estamos dándolo todo. La gente lo ha dado todo. Levantaros y hacer palmas. ¡Venga! Vamos a ir.
Gràcies a Andreu Ortega, als seus acompanyants, bé, de fet ja els veuen, tots els músics, ballarins i artistes que han participat en aquesta gala aquesta nit. También para el hombre que pone la dirección artística a esta gala, Uriol Saña, y para todo el equipo que hay detrás. Muchísimas gracias. I per últim, una gala que no seria possible sense tots vostès i també tota la gent que ens està seguint des de casa. Gràcies a vosaltres també. Muchas gracias a las entidades colaboradoras de la gala, Fundación La Caixa, Roche, Accenture, MediaPro, la Fundación Conservatorio del Liceu, la Fundación TMB, DFSK, Duke Sense y Bayer. I ja marxem, només un parell de coses. La primera, no us oblideu de compartir les vostres sensacions, el que heu viscut, les vostres fotos, perquè ara sí que en podeu fer, a través de les xarxes socials amb el hashtag LaGalaMasIn. És important que ho feu, eh? Per veure què tal el feedback, què tal us ha semblat aquesta gala. Ens veiem a la propera. I la propera serà... La propera gala, dèiem que ens havíem estrenat a Madrid, avui estem a Barcelona, doncs... Ojo, perquè la propera serà a Sevilla, la pròxima primavera. Així que... Que el talento no pare.